siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. De alabar y glorificar, amén. Gracias, Señor, por tus bendiciones, oh Dios. Seguimos alabando y glorificando tu nombre, oh Dios. No nos cansamos de adorarte, Señor, porque tú eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia, amén. ¿Cuánto puede dar ese fuerte aplauso al Señor? Para la gloria y honra de Dios estamos aquí. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, oh Dios. Aleluya, tú eres digno, Dios. I will walk through the fire, walk through the darkness.
fuerte aplauso a Dios. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Digno Dios. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es fuerte. Eres invencible. Amén. Por eso eres la única razón de nuestra adoración. Aleluya. Gracias, Señor. Siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie.
misericordia. Por eso queremos estar ante su presencia, adorándole y exaltando su nombre. Gracias, que es sobre Señor, todo nombre. Tú eres digno, Dios. Aleluya. Levante su mano y dígale: yo quiero estar ante ti adorándote. Aleluya, aleluya. Santo Dios. Te adoramos, oh Dios, aquí estamos, para exaltarte, Señor, Dios, para exaltar tu nombre, oh Dios, porque tú eres grande, para glorificarte, y hasta Señor, hoy tú me has traído hasta aquí. Gracias, para adorarte, sí, Señor, para exaltar tu nombre, glorificar tu nombre, oh Dios. Aleluya, Santo Dios, Santo Dios, glorifícate, Dios, queremos adorarte. Sale el trono, se abre.
el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él, todo lo que existe. Señor, eres el alto y eres el sublime, y a Él le adoramos, a Él le exaltamos, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Tú eres santo, santo Dios. Levante su mano y adore al Señor. Él está aquí en esta mañana y quiere bendecirle, quiere llenar corazones vacíos. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Tú eres el alto, tú eres el sublime, Señor. Aleluya. El alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Santo es. Aleluya. Tú eres santo Dios. El alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo.
Que podemos estar aquí. Y les invito a abrir su Biblia a Lucas, aunque hay algunas cositas antes que voy a hacer antes de Lucas. Pero permítame orar. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, el Consolador que está con nosotros. Gracias por tu palabra santa, amado Señor, que nos instruye, que nos desafía, que nos alienta, nos enseña. Hazlo con nosotros hoy, oh Dios. Y gracias por este hermoso vehículo de la oración, que podemos hablar contigo. Te rogamos una vez más que estés con nosotros. Confesamos nuestra insuficiencia. Gracias en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Orando como Jesús es nuestro tema en esta ocasión. Déjeme decirle algo, mis hermanos. El presidente de los Estados Unidos lo hace. El primer ministro israelí lo hace. El presidente del pueblo palestino lo hace. La reina de Inglaterra lo hace. Los judíos lo hacen. Los musulmanes lo hacen. Los hindúes lo hacen. Los budistas lo hacen. Los cristianos lo hacen. Realmente todos lo hacemos. Pero pocos, sí, solamente unos pocos están completamente seguros de su eficacia y
y aún menos creen que sea necesario hacer. Estamos hablando de la oración, de la importancia, de la eficacia de la oración. Nosotros estamos en nuestro 40 días de oración y nos toca hoy hablar sobre la oración y en particular sobre la oración por los marginados, los desvalidos e ignorados de nuestra sociedad. Pero quiero invitarles a dar una rápida mirada a la práctica y a las enseñanzas de Jesús sobre la oración. Y la idea es ser motivados a tener una vida fructífera y una vida saludable de oración tal como la tuvo Jesús. Terminaremos entonces haciéndonos unas preguntas. ¿Cómo podríamos nosotros orar como Jesús? ¿Cómo podría usted y yo orar como Jesús? Nuestro acercamiento será por medio de tres preguntas. La primera es, ¿cuál fue la práctica de Jesús en cuanto a la oración? La segunda, ¿qué enseñó Jesús sobre la oración? Y terminaremos otra vez con unas preguntas de reflexión sobre nuestra propia vida de oración. Empecemos entonces, pero vamos a empezar con cuál fue la práctica de Jesús en cuanto a la oración. Mis amados, y encontramos que los evangelios nos dicen que orar era un estilo de vida. Orar fue un estilo de vida para el Señor Jesucristo. Más que algo que Él hacía en ciertos momentos, orar fue un estilo de vida para el Señor Jesucristo. Cristo inició su ministerio con 40 días de ayuno y oración. Encontramos también que Jesús tenía tiempos devocionales por las mañanas. Leemos de Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y fue a un lugar solitario donde se puso a orar. También sabemos que Jesús oraba al atardecer. Marcos 6:47, cuando lo despidió a la multitud y despidió a sus discípulos, se fue a la montaña a orar. Aún más, mis amados, también sabemos que Jesús oraba por las noches. Leemos en Lucas capítulo 6, el verso 12, que dice, Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Y también por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Así que vemos entonces, mis amados, que Jesús pasaba tiempo orando antes de tomar decisiones importantes. Oraba después del trabajo, con el estar pendiente y trabajando ministrando. Y aún oraba en preparación para enfrentarse a momentos difíciles. Todo eso nosotros lo vemos. Entonces uno se pregunta, mis amados, si Jesús, que era Dios, oraba tanto, mire, algo sabía Jesús que nosotros estamos ignorando. Si el Señor Jesús oraba y oraba de esa manera, si Él necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? ¿No le parece, mis amados? ¿Cuánto más nosotros? Así que vemos que el Señor tenía una práctica diaria. Otra vez, orar era su estilo de vida. Era un estilo de vida en Él. Veamos entonces qué enseñó Jesús sobre la oración. Encontramos realmente que el Señor nos enseñó muchas cosas. Jesús nos enseñó a orar en privado, o que la oración en privado, orar en privado en nuestra habitación, y que ninguna paga tiene orar para que otros nos vean. Mateo capítulo 5, los versos 5 y 6 dicen, y cuando ores, interesantemente no es si oramos, y cuando ores, es decir, el Señor espera que usted y yo oremos, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, si el deseo, si la actitud, si esto era para que lo vieran y ya lo vieron,
pues ya tienen su recompensa. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Sigamos. ¿Qué más nos enseñó el Señor? Pues el Señor también nos enseñó que el Señor escucha nuestra oración. Mis amados, el Señor escucha mi oración. Y parece novedad, ¿no? Y no es una novedad, pero es importantísimo recordar que el Señor escucha nuestras oraciones. Capítulo 6, el verso 6, la parte C del verso. Dice, mas tú cuando ores, otra vez, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ayúdeme, ¿qué dice? Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es decir, el Señor nos ve, el Señor nos oye, Él escucha nuestras oraciones y Él mismo se encarga que esa oración secreta, de alguna manera, sus resultados se vean en público. También el Señor nos enseñó que no debemos rezar. Si usted busca en el diccionario la palabra rezar, verá que es repetir algo. Usted puede decir, este verso reza así, porque no importa quién lo lea, va a decir lo mismo. La idea es, no debemos rezar, es decir, repetir y repetir palabras que por el mismo hecho de estarlas repitiendo pierden su esencia, pierden su sentido. Jesús dijo, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Yo no necesito aprenderme una oración para ir delante del Señor y recitarle la oración. Porque orar es hablar con Dios. Y una vez nos sentimos alegres, otro día nos sentimos tristes. O sea, yo no puedo ir a decir lo mismo cada vez al Señor, exactamente lo mismo, exactamente. La tercera vez me va a decir, Daniel, ¿qué es lo que tú quieres? Jesús nos enseñó también la oración modelo. Vamos a verlo. Abra su Biblia, por favor. Vamos a Lucas capítulo 11. Y vamos a ir del verso 1 hasta el verso 13. Porque no solamente está la oración modelo que nos enseñó, sino hay dos importantes ejemplos que Él nos da que nos van a servir en nuestra práctica de la oración. Lucas capítulo 11. El verso 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en su lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vemos que no hay mención del nombre del discípulo, no lo sabemos. Los comentaristas opinan que quizá no fue uno del grupo de los 12, porque tal vez Lucas lo hubiese mencionado, tal vez era el grupo de los 70. Algunos también piensan que el Señor volvió a enseñar, que no es solamente una repetición o de lo que tenemos en Mateo capítulo 6, sino como que de alguna manera este grupo no estaba cuando el Señor enseñó aquello, enseñó la primera vez y Él vuelve a decirlo. Es una de las cosas que algunos dicen. El asunto es que Jesús está orando. Prudentemente este discípulo no lo interrumpe, espera que Él termine de orar. Y cuando termina, fíjese lo que Él dice. Él le dice, Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿quién preguntó? Preguntó un judío. Y la pregunta es, ¿no sabían los judíos orar? Sí, desde pequeño esos niños aprendían la palabra y aprendían a orar. ¿Qué es lo que Él está pidiendo? Él no está diciendo, Señor, enséñame la rutina o el hábito de orar. Porque de hecho, el hábito no es algo que uno lo enseña en un aula. El hábito es algo que se aprende, que se practica. Pero algo están ellos viendo en la vida de Jesús. De hecho, cuando le preguntó eso, Jesús estaba orando. Algo le había llamado la atención en la manera, la forma en que Jesús oraba, que ellos querían aprender eso. Y le dice, Señor, enséñanos a orar. Y tenemos entonces, menciona, tal como Juan le enseñó a sus discípulos, que es la única referencia que tenemos de que Juan lo hiciera, pero Juan lo hizo también y enseñó a los suyos a orar. Y esa era la petición, Señor, enséñanos tal como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces encontramos al Señor respondiendo a esa petición y le enseña lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, la versión que tenemos en Lucas, que es un poquitito diferente
que la versión que tenemos en Mateo. De hecho, algunas versiones bíblicas, en algunas versiones se pueden ver aún más las diferencias. La versión 60 no hace tantísimas diferencias, pero sí la hace. Vamos allá, el verso 2. Y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor entonces empieza enseñando, lo primero que nos enseña es que toda oración, mis amados, toda oración, y ya lo hemos dicho aquí otras veces, va dirigida al Padre. Amén. Toda oración va dirigida al Padre. Nosotros los evangélicos, como que no tenemos mucha orden, mucho orden en eso. Empezamos diciendo Señor Padre y después pasamos, oh Señor Jesucristo, oh Espíritu Santo, como que dijera el que esté ahí, el que esté más cerca, que me ayude. Pero realmente la oración va dirigida al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Pero la oración va al Padre. Ahora bien, cuando el Señor empezó a enseñarle, le dijo Padre nuestro, o como dice en otra versión, sin el nuestro, solamente Padre. Pero esta palabra Padre no era parte de la liturgia judía, no era parte de lo que se aprendía, lo que enseñaban los religiosos. Esta palabra no era una palabra religiosa, esta era una palabra hogareña, porque esta palabra Padre o Abba, que era realmente papito, es una de las primeras palabras que el niño cuando empieza a hablar decía, ¿ok? Entonces el Señor introduce aquí un cambio inmenso, porque nos enseña a orar no como los fariseos o aún el judío que trataba a Dios de allá muy, muy retirado. La palabra aquí es papito. Es una relación íntima, es una relación de amor, es una relación cercana. Es mi padre a quien yo le oro, mi papito amado que me ama a mí. Así que eso empieza, eso abre una puerta, una dimensión distinta a la oración. La oración también es adoración y exaltación, porque le dice santificado sea tu nombre y vénganos tu reino. O hágase la voluntad tuya, como se hace en el cielo, así también se haga en mi vida. Vemos también, mis amados, que la oración es un arma de combate en la extensión del reino. Vénganos tu reino, que tu reino se extienda, que tu palabra corra. Entonces la oración no solamente es petición, la oración es para adorar al Señor, para exaltar su nombre. Es una arma de combate en que podemos orar porque la palabra de Dios corra y se extienda. En el verso 3 nosotros leemos: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y el verso 4: y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces vemos, mis amados, que también, sí, que la oración también, y yo quiero insistir en el también, la oración también es para pedir por nuestras necesidades físicas. Porque a veces pensamos que la oración es para eso, ¿no? Para pedir, no para adorar, para exaltar su nombre, para entrar en comunión con el Señor, para disfrutar de su presencia. Pero también es para: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vemos también que la oración es un medio para solicitar ayuda espiritual, ¿no? Y perdona nuestras deudas, como nosotros lo hacemos con nuestros deudores. Y aún más, por medio de ella podemos pedir protección y perdón y cuidado. Debe mostrarle esta versión del Padre Nuestro que tiene una de nuestras Biblias. Dice así, así mismo está: Padre, revela quién eres, arregla el mundo, manténnos vivos con 3 comidas completas. Manténnos reconciliados contigo y perdonando a los demás. Manténnos salvos de nosotros mismos y del diablo. ¿No le parece interesante? Me parece interesante. Mis amados, cuando nosotros estamos enseñando eso, sobre todo a nuestros hijos,
debemos tener cuidado que los muchachos aprenden. Yo puedo recordar mis años, de mocedad, que hace ya algunos años, pero que en la escuela dominical, por ejemplo, cantábamos cosas que para nosotros sonaban diferentes. Sonaban diferentes. Por ejemplo, cantábamos un canto que decía: Cristo quiere que subamos más, que subamos más. Si miramos al mundo, bajaremos más. Bajaremos, porque subiendo y bajando. Pero nosotros no lo cantábamos así. Nosotros decíamos: Cristo quiere que suba mamá, que suba mamá. Si miramos al mundo, bajará mamá. De verdad, aquello que decía: a Jesucristo ha venido a buscarse joyas. Uno lo escuchaba: Jesucristo ha venido a buscar cebollas. Y le estoy diciendo muy respetuosamente. Pero alguien dijo que cuando él escuchaba a su mamá orar, hacer esta oración, él decía, ella le temía a algo. Había algo que ella siempre le temía. Yo nunca lo entendí, no sabía quién, pero ella le temía a algo. Y le preguntaron qué era. Él dice, yo no sé, pero ella siempre terminaba diciendo, y líbranos del mal amén. ¿Cómo era la cosa? Sí, ella le temía al mal amén. Y le dijo, Señor, líbranos del mal amén. Realmente lo que estaba diciendo es, líbranos del mal amén. Bueno, el asunto es, mis amados, que cuando nosotros enseñamos lo que el Señor nos enseñó, debemos primero entenderlo nosotros para explicarlo de manera positiva. Cuando el Señor termina de esa parte de lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, Él sigue hablando de esto. Es el mismo contexto, ¿ok? Son ahora los versos 5 y 8. Jesús nos enseñó que el Padre siempre está dispuesto y que nunca somos inoportunos para Él. Fíjese cómo lo hace. Los versos 5 al 8 dice: les dijo también. Es el mismo contexto. Él sigue hablando de esto. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? El verso 8, Jesús dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque el Señor quiere enseñarnos, y está hablando aquí de la oración de manera, o hablando de la importunidad en la oración. Cuento esta historia otra vez. Alguien le llega a un amigo a medianoche y obviamente no hay supermercados, no hay farmacias que abren 24 horas, nada de eso. Lo que tenemos son vecinos. Y este le llega a un amigo a medianoche, no tiene absolutamente nada que darle. ¿Y qué hace? ¿Qué hubiese hecho usted? Le toca al vecino. ¡Vecino! Sabe que el vecino siempre guarda, que el vecino siempre tiene, y va donde el vecino: vecino, por favor, ayúdeme, tengo mi vecino, mi familiar acaba de llegar, no tengo nada que ponerle darle de comer y está hambriento, tiene que comer ahora. El vecino, Jesús dice, le puede decir: ¿sabes qué? Oye, primero mira la hora que es medianoche. Mañana es día de trabajo, los muchachos van para la escuela, de hecho ya están dormidos. Si yo me levanto, voy a hacer ruido, se van a despertar, y el chiquito ese da un trabajo dormir, el muchachito, por favor, no, aliméntalo mañana. Pero el hombre vuelve y mete el, ya no toca, ahora pone el dedo en el timbre. Y vuelve y dice: oye, no entiende, se van a despertar los muchachos, no sea, ¿cuál es la palabra? No sea... inoportuno, no sea inoportuno, pero a él no le importa nada. Y vuelve y mete el dedo en el timbre. Y tanto molesta que el hombre le dice a la esposa: mira, no es porque sea mi amigo,
Es que si no me levanto y le damos los tres panes eso que está pidiendo, no nos va a dejar dormir. Así que me levanto y resolvemos eso. Eso es lo que Jesús realmente está diciendo. Fíjese cuando dice, os digo que aunque no se levantare a dárselo por ser su amigo, sin embargo, lea conmigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. ¿Qué Jesús está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Mis amados, lo que el Señor está diciendo aquí, que nunca, escúcheme bien, nunca somos inoportunos para el Señor. Jamás una oración va a entrar y va a incomodar al Rey de los Reyes. Al contrario, es el Señor que nos pide, que nos invita, que nos convida, que traigamos a Él nuestras cuitas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Así que es, mis amados, primero el Señor les animó a que sean insistentes o que seamos insistentes, persistentes en nuestra oración. Y también nos enseña, mis amados, que no hay llamada fuera de horario, ni días feriados para el Señor, que el Señor no está dormido y hay que despertarlo, que no hay que convencerlo que se digne a escucharnos, que no necesito ceremonias o oraciones especiales para tratar de que Él cambie de humor y venga y me escuche. Que no necesito convencerlo, que no necesito tumbarle la puerta ni apretar el timbre hasta que Él quiera. No, mis amados, a Dios jamás nosotros le somos inoportunos. Bendito sea su nombre. Es gratísimo saber. Mis amados, que Dios no duerme. Amén, mis amados. Que a Dios no le molestamos. Que no importa el día, que no importa la hora. Una oración siempre llega bien y siempre llega a tiempo. Bendito el nombre del Señor. Este es un tipo de comunicación que siempre tiene señal. Siempre. Siempre hay señal. O sea, a veces usted no tiene señal y no, aquí hay siempre hay señal. No importa si usted está escondido, perdido en medio de una montaña o en el vientre de un pez, el Señor Jehová escuchará su oración. Hable, pida, clame, gima, que el Señor va a escuchar su oración. Y como contraste a eso, sí, como gran contraste a eso, el Señor inmediatamente dice, pero yo os digo, el verso 9 dice, pero yo os digo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el verso 10, ayúdeme, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Otra vez Jesús está insistiendo, haciendo énfasis en la efectividad de la oración y la importancia de la perseverancia en nuestra oración. Y nos encontramos entonces con una triple exhortación acompañada de una triple promesa. Pedid, buscad, llamad. Ahora, me llama la atención, como a otros, el que Él dice, pero yo os digo. Me parece al Señor poniéndose la mano en el pecho y dice, pero yo os digo. El yo soy. Él dice, pero yo os digo. Contrario, usted cuando se acerca a oración, a orar, no se acerca a un amigo que está durmiendo. No se acerca a uno que no quiere ser molestado. Cuando usted y yo nos acercamos a nuestro Padre amante, que quiere que usted y yo nos acerquemos, que desea bendecirnos. Y por eso dice, pidan, busquen, llamen, toquen la puerta. Y de hecho, usted puede ver aquí que va subiendo de tono. Va subiendo, ¿no? Alguien ora y pide y espera. Pero aparte de eso, también está el hecho de accionar, buscar, acciona, hace que las cosas pasen, pone su esfuerzo para que las cosas pasen. Y finalmente va y toca y llama, insiste, es la persistencia que el Señor nos pide. Ahora, mis amados, mire, ¿quién realmente, a quién es que se le va a dar según dice el verso?
¿Al que pide? ¿Quién va a hallar? ¿Y a quién se le abrirá? Es decir, el Señor nos garantiza, el Señor nos anima. Pidan para que reciban, busquen para que encuentren, llamen para que se le abra, llamen. Lo encontramos aquí, mis amados. Pero pongamos un ejemplo. Alguien está pidiendo por un empleo. No pida por trabajo, por favor, pida por un empleo. Alguien está pidiendo por un empleo y pide. ¿Ok? ¿Qué es lo próximo que debe hacer? Buscar. Es decir, vamos a ponerlo así. Yo pedí, yo gemí, hice mi resumen. ¿Y ahora qué debo hacer? Enviar el resumen, ¿verdad? Empezar a buscar. No me voy a quedar en casa diciendo, a ver, Señor, ¿a quién es que tú vas a enviar? No. Yo pedí, yo confié, ahora voy a accionar. Voy a tocar las puertas, voy a llamar el resumen, voy a preguntarle al pastor, a fulano que tiene un amigo, de un primo, de un cuñado que trabaja. Voy a hablar con él. Esa es la idea. Y el llamar es que voy a insistir. Voy a llamar dos veces. Oye, ¿ya viste el resumen? Voy a insistir, mis amados, en la confianza, en la seguridad que el Rey de los Reyes va a contestar. Alabado sea su nombre por siempre. Pero hay más. Todavía hay más. El Señor dice. Por cierto, mis amados, Dios siempre responde. ¿Usted lo cree? Una vez dice sí, una vez dice no, otra vez dice espera. Y ojo, mis amados, cuando yo no estoy dispuesto o cuando no quiero escuchar un no, es porque no estoy orando conforme a la voluntad del Señor. Porque yo puedo orar al Señor que sea tu voluntad y su voluntad puede ser un... Y cuando uno tiene hijos, uno puede entender eso. Que no siempre lo que el hijo le pide, que para él parece fabuloso, para nosotros como padres tenemos otra visión diferente de lo que es. Pero también, mis amados, cuando nosotros pedimos y escuchamos un no, es porque no estamos orando conforme a la voluntad del Señor. A J. Vernon McGee, el profesor en Biblia y que tiene o tuvo por muchos años, todavía el programa sigue, está en el aire, aunque sin él, y en otras voces, el programa a través de la Biblia, pero J. Vernon McGee dijo, he aprendido durante los años pasados que la mejor respuesta que Dios ha dado a muchas de mis peticiones ha sido precisamente que no. Wow. Dios siempre responde. ¿Usted lo cree, mis amados? Pero otra vez, el Señor dijo más. Ha enseñado, nos enseñó la oración del Padre Nuestro. Nos enseñó que nunca le somos inoportuno al Señor. Nunca a usted será inoportuno. No importa el día, la hora, el lugar, el sentimiento. Pidamos. Pero Él dijo algo más. Los versos 11 al 13. Ya que está estableciendo que nosotros cuando nos acercamos a Él, no nos acercamos al vecino que está durmiendo. Nos acercamos a nuestro Padre. Amén, mis amados. Es a mi papá. A mi papito que me ama, aleluya, y quien tiene todo poder y quien tiene toda autoridad, es a nuestro Padre. Ahora, el Señor, tomando esta misma idea, Él dice, fíjese lo que dice, ¿qué padre de vosotros? Y le pregunto a ustedes, tomémonos nosotros mismos la pregunta. Ahora, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Alguno de nosotros? Nos desvivimos por darle lo que podamos a nuestros hijos, ¿cierto? Entonces el Señor dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le da una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión? Le pide un huevo y vamos a dar un escorpión que tiene una punzoña que lo puede matar. Esa es la actitud nuestra, mis amados. Ayúdeme. Esa es la actitud de un padre regular, de una madre regular. No, entonces Jesús dice, fíjese, Jesús dice, si vosotros, ¿quiénes somos vosotros? Si nosotros, si vosotros, siendo de corazón malo, es decir, pecadores, hombres y mujeres pecadores, si siendo así, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, aleluya. Él dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
De hecho, aquí hay una diferencia con Mateo. Mateo dice, ¿cuánto más el Padre dará buenas cosas? Y Lucas dice, el Espíritu Santo. Porque mis amados, nada como el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la mejor dádiva que nosotros podemos dar. Y podemos entonces ir con confianza al Padre de las luces, que quiere bendecirnos, que quiere ser bueno, que es bueno y quiere mostrar su gracia para con cada uno de nosotros. Aquí tenemos otra invitación del Señor. No te acercas al vecino, te acercas a tu Padre Celestial. Y yo, siendo como soy, no doy malas cosas a mis hijos, cuánto más, aleluya, cuánto más nuestro Padre dará, que es la fuente de todo bien. Hemos visto, mis amados, la práctica de oración de Jesús. Hemos visto su enseñanza. Nos enseñó a que podemos ir confiadamente al Padre. Que de hecho, no hay vida cristiana si uno no ejerce su tiempo con el Señor. Entonces, preguntémonos, ¿qué hemos aprendido nosotros sobre la oración? ¿Cuál es nuestra propia práctica de la oración? Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuál, mis amados, sería la primera necesidad de la iglesia? Piensen en Oasis. ¿Cuál sería la primera, o cualquier otra iglesia? ¿Cuál sería la primera necesidad de la iglesia? Contrario a lo que pueda parecer, la primera necesidad de la iglesia, mis amados, no es un templo nuevo o uno más grande. No es tener más pastores o mejores músicos o más misioneros o más finanzas. La primera necesidad de la iglesia es personas que le crean a Dios y que estén dispuestos a orarle al Señor Todopoderoso. Y la pregunta es, ¿hay aquí alguno? ¿Hay aquí alguna? ¿Un hombre, una mujer que se atreva a orar a Dios, que crea en el Señor? ¿A los hay aquí, mis amados? Si Dios es todopoderoso, mis amados, y lo es. Si Él es el que mantiene la iglesia, y así es. Si nosotros podemos hablar con Dios, y podemos. Si Él limita su poder a que la iglesia ore y pida, y así es. Entonces, orar en nuestra prioridad tiene que convertirse en nuestra prioridad. Si oramos, mis amados, tendremos los líderes, los pastores, los músicos y las finanzas para gloria y honra de su nombre. Porque Él es que sostiene la iglesia. Él es el que sostiene la iglesia. Él es el que sostiene la iglesia. Entonces, mis amados, si eso es así, nuestra primera necesidad es orar. La primera necesidad suya, la primera necesidad nuestra es orar. Necesitamos, la primera necesidad de nuestro hogar es oración, mis amados. Padres que oren por sus hijos, hijos que oren por sus padres. Déjenme cambiarlo, padres, oren por sus hijos. Hijos, oren por sus padres, ore por su matrimonio, ore por su pareja, ore por bendición, ore que el Señor le levante, ore que el Señor le bendiga, ore que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, porque Él oye y Él responde, bendito sea su nombre para siempre. Creerle a Dios, mis amados, creerle a Dios y orar en su nombre es nuestra primera necesidad. Sí. Sí, mis amados, Dios es la fuente de todo don perfecto, de todo bien. Entonces nuestra primera necesidad, mi primera necesidad es orar. Por medio de la oración nosotros somos fortalecidos, somos bendecidos, somos sanados, recibimos fortaleza, somos guiados a tomar decisiones sabias, somos capacitados y crecemos en nuestra sabiduría. Entonces, familia, vamos a orar en el nombre de Jesús. Al orar, su reino avanza y las tinieblas son echadas atrás. Entonces, orar es nuestra primera necesidad, nuestra primera responsabilidad, nuestra primera actividad. Nuestro mayor ministerio sería irnos de rodillas para gloria y honra de su nombre. Orar puede cambiar tu situación. Sí, tú puedes cambiar, o usted puede cambiar su situación orando. Puedes cambiar su condición orando. Puedes cambiar la situación de su hogar orando. La situación de tu iglesia, de tu barrio, de tu ciudad, de tu país, de tu mundo. Si nosotros oramos, entonces vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús.
Como alguien dijo, la oración no es la preparación para la batalla. La oración es la batalla misma, mis amados. ¿Qué quiere ver diferente en tu hogar? Ora al Señor. Pídele al Señor. ¿Quiere un esposo diferente? No te divorcies. Ora por el que tienes. ¿Quiere una mujer diferente? Ora por la que tiene, en el nombre de Jesús. Ora por tus hijos. No quiera cambiarlos. Ora por tus hijos. No puede cambiar tus padres, pero puedes orar por ellos. Que el Señor nos dé armonía, gracia, victoria. El Señor lo hace. El Señor lo hace. Todo el poder del Señor está a favor de los que, de la iglesia, cuando la iglesia ora. Mis amados, si Satán no le teme a nuestros cánticos sin oración, si no le teme a nuestro trabajo sin oración, pero teme cuando oramos, entonces la oración es nuestra primera actividad, la mayor necesidad y la más grande carencia de la iglesia, si no ora. La primera tarea de Satanás no es tentarlo. La primera tarea de Satanás es alejarlo de la oración. Y su mayor victoria sería si lo logra. Convencernos de que no necesitamos orar. Convencernos de que la oración es para gente vieja, para gente mayor, para... No le haga caso a eso. Mire mi edad y yo oro. Así que anímese en el nombre de Cristo Jesús. Satanás quiere convencernos de que la oración no es asunto nuestro, es para otra gente. La primera y la más importante actividad del creyente, amados míos, es orar. Sin oración no tienes señal, estás perdido, ¿no? Usted va buscando una dirección, va en su carro y necesita un, ¿cómo que se llama eso? Un GPS, y ahí está desesperado, pero no tiene señal, está perdido, no hay señal. Cuando no ora, no tiene comunicación, está perdido. Depende de tus propios pensamientos, de los pensamientos de otros, de los consejos de otros, pero todo el poder de Dios, toda la sabiduría del Dios Santo está a tu disposición cuando oras, cuando te comunicas, cuando te conectas con Él. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida? ¿Cómo arriesgarnos a vivir nuestra vida, a cometer errores sin orar, levantarnos sin orar, tomar decisiones sin orar? Cuando el Dios Santo, poderoso y bueno está atento, pendiente, esperándonos a que nosotros soltemos el teléfono, apaguemos el televisor y que podamos orar. No viva así. No viva a la merced por lo que pase. No pierda su comunicación. No pierda la señal. De hecho, para los que les gustan las redes sociales, déjeme decir que la oración fue la primera red social. Sí, la primera. Y créanme, ha ido mejorándose a través de los años. Antes necesitaban, siempre era como con el Señor, pero necesitaban intermediarios. Pero ya no. De hecho, déjeme leerle lo que dice las Escrituras, hablando de la comunicación, hablando de la oración. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Antes no había libertad para entrar al lugar santísimo. Todo era un ceremonial y nadie podía entrar y solamente eran algunos y en ciertos momentos. Pero escuche ahora, escuche. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. Cuando Cristo murió, el velo del templo que separaba el lugar santo al lugar santísimo se rompió. Ahora tenemos libertad en Cristo. No importa la hora, el día, la condición, podemos entrar a su presencia, pedirle al Señor y el Señor responde. No es que vamos a darle órdenes, es que podemos hablar con Él. Y si usted puede hablar con el capitán, oiga, no pierde su tiempo con el plazo. Hable con el capitán. Y el verso, pero los versos que siguen dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oh, mis amados, entremos en la intimidad con el Señor. No perdamos el tiempo. Ore. Usted quiere ver cambio, ore. Usted quiere
ser mejor cristiano, ore. Quiere ver que esas cosas pasen, ore, 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 ore en el nombre de Jesús. Orar, mis amados, es hablar con Dios. Es hablar con Él. Con el que hizo el rey, los cielos y la tierra. Con el amo y señor del universo. Hable con Dios hoy. ¿Sabe que algunos, sobre todo jóvenes, no entienden el concepto? Y como que no les gusta porque dicen, yo, es un monólogo hablar yo solo. Ay no, me estaré yo volviendo loco. No, 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 no. La Biblia ya nos enseñó, Jesús ya nos enseñó, que el Señor ve en secreto, que escucha tu oración, que aunque no vaya nadie, el Espíritu Santo está ahí, Jehová Dios está ahí, el Señor está con nosotros y escucha nuestra oración. Así que reprende eso, echa eso, si esa idea viene, échala de ti y di, Señor, yo sé que tú estás aquí y que yo estoy hablando contigo. Mis amados, para orar como Jesús, necesitamos conocer qué enseñó y sobre todo imitar su ejemplo, imitar su ejemplo. Así que en el nombre de Cristo oremos, en el nombre de Cristo oremos, en el nombre de Cristo oremos. Desafiemos las fuerzas contrarias que nos impiden orar. Vamos a reunirnos a orar. Llame a alguien, sí, llame a alguien. Y oren juntos, oremos en familia, la familia, oremos juntos, que el Señor nos dé armonía, el Señor nos dé paz, que el Señor tome control de toda cosa en la familia, en el nombre de Jesús. Llame a alguien. Dije en el otro culto, y no lo voy a hacer, no lo voy a decir ahora, pero dije en el otro culto, voy a decir lo que dije en el otro culto, no lo voy a decir ahora, ¿no? Solamente voy a repetir lo que dije. Dije, llame a alguien y antes de ponerse a murmurar o después, oren. No, eso lo dije al otro, no lo voy a decir aquí. Pero lo que podemos hacer es, mis amados, ore. Y antes de murmurar, oremos. Quizás ya ni tiempo vamos a tener para murmurar. ¿De qué vamos a hablar? No importa. Ore a alguien, mire, ya, llame a alguien. Y después que hable de Facebook, de tal, ¿qué tal si oramos? Que nadie más se entere. Vamos a orar tú y yo. Atrévase, rompa esas cadenas. Atrévase, atrévase. Órele al Señor de la gloria que quiere responder. En el nombre de Cristo Jesús. Llame a alguien. Llame a alguien. Particularmente esta semana queremos orar por los marginados. Por los que sufren las desigualdades de este sistema. Por los enfermos del coronavirus. Por los que han perdido sus empleos. O negocios que están o han quebrado o están a punto de quebrar por todo lo que está pasando. Por gente que ha perdido la esperanza. Gente que ha pensado aún hasta en el suicidio. Oremos por ellos. Oremos por los que están presos en el nombre de Jesús. Oremos por personas que le digo han perdido toda esperanza. Que miren a Cristo, que se reconcilien con el Señor, que pongan sus ojos en el Señor, que puedan ser salvados por Cristo. Amados míos, oremos esta semana en el nombre de Jesús. Literalmente quiero desafiarlo y desafiarla a orar por el Señor, a orar con el Señor. Tome tiempo, apague el televisor. Apague el celular, lo que sea que haya apagar, y pasemos tiempo. Atrévase, atrévase, atrévase en el nombre de Cristo Jesús. Y terminemos, se ve que prediqué, hace mucho que no predicaba, ¿verdad? Terminemos con las letras del himno, oh, qué amigo nos es Cristo. Quiero recordarles, amados, que el que escribió este himno lo hizo poco después que su novia se ahogó bañándose en el río antes de la boda. Era el lugar donde se bañaban. Y él oró y él compuso una oración. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios, oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a Cristo en oración. En sus brazos de amor tierno hallará consolación. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró.
pues para llevar consigo al culpable se humanó. En su muerte, el castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es nuestro amigo eterno, solo en él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por amarnos como tú lo haces. Gracias por Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario para darnos vida y perdón de pecados. Gracias, Señor, que tú nos has dado tu Espíritu Santo, que nos consuela, que nos alienta, que es nuestro consolador. Gracias también por tu palabra santa, Padre. Gracias por tu palabra santa. Es luz, es lumbrera, es guía, es brújula, es lámpara. Señor, y gracias otra vez por la oración. Gracias que tenemos la libertad en Cristo de acercarnos a tu presencia, sin importar el día o la hora o la condición. Podemos estar en paz o con una oración desesperada. Igual, Señor, nosotros. Que sea el honor y la gloria por siempre. Oro en el nombre de Jesús, porque tú rompas, sí, Señor, rompas toda atadura, toda cadena, todo espíritu maligno que quiera impedirnos orar, rómpelo, quiébralo, quítalo, estórbalo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que con libertad oremos a ti. Permítenos hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor.